¿Qué tal, gente? Hoy estoy aquí para analizar nuevamente un episodio. En esta ocasión es Flippin' Burgers, que si bien es bastante corto, guarda un par de cosas interesantes que me gustaría comentar en este pequeño y humilde video. Curiosidades. Número 1. La mole aparece en los guiones gráficos del episodio. Este aparecía para ser asesinado por Flippy, colgándolo en un gancho para ropa y causando que su piel sea arrancada. Si esto hubiera sucedido, sería la única muerte que tendría a manos de Flippy en la serie. Número 2. Similar a la curiosidad anterior, también aparecería Flaky ocupando el lugar de Petunia y muriendo de la misma forma, siendo freída viva. La razón por la que Flaky fue reemplazada, se debe a que la herida o quemadura en la cara, no quedaría muy bien por su pelaje, que igual es de color rojo. Número 3. Este es el primer episodio donde Pop y Cub mueren al mismo tiempo. Además, el único donde de manera indirecta Flippy causa la muerte del niño por esa gran explosión. Número 4. Originalmente, este episodio sería el debut de Flippy y de su contraparte malvada. En el primer capítulo de esta temporada, se suponía que Pop tomaría el rol de Flippy, pero al final fue cambiado para que no fuera tan raro ver a Pop sin su hijo. Es por ello que en Happy Trails, Flippy tiene la voz de Pop. Número 5. Cuando Petunia está siendo quemada en la parrilla, se la puede escuchar gritar claramente "Oh my God", es decir, "Oh Dios mío". Número 6. Posiblemente este episodio se basa en la masacre ocurrida en el McDonald's ubicada en San Isidro, durante 1984. Resumiendo, un tipo loco comenzó a disparar de la nada dentro de un local, causando la muerte de 22 personas y dejando a otras 19 gravemente heridas. Honestamente no creo que tenga nada que ver con el episodio, pues es un hecho terrible y sería pasarse de la raya parodiar semejante tragedia. Aún así, es una desafortunada coincidencia con la vida real. Terrores. Número 1. Cuando Cuddles y Higgles empiezan a reírse por el accidente del ketchup, la nariz de Cuddles se sale brevemente, y la mitad de la nariz de Higgles aparece en sus dientes. Número 2. Este error es bastante famoso, y es que cuando Cuddles está sosteniendo su bebida, sus brazos están unidos a sus mejillas, dándole una apariencia muy graciosa, haciendo que se parezca a Darwin.
Número 3. Cuando Flippy le pone la cara en la parrilla a Petunia por primera vez, el diseño de la boina desaparece, y luego reaparece de la nada. Número 4. En todas las escenas donde Cuddles y Giggles se muestran en la mesa, se puede ver que las piernas de Cuddles aparecen en su pecho, en vez de donde deberían estar. Número 5. Cuando Cuddles es empalado con la bombilla, sus mejillas rosadas desaparecen por unos instantes, pero vuelven al succionar su sangre. Número 6. Hay que ser muy observador para captar esta, y es que cuando Cuddles sostiene su bebida, su zapatilla de conejo aparece de repente. Y bueno, eso ha sido la dosis diaria de HTF, dime qué te ha parecido este episodio y cuántos de estos datos ya conocías. Sin más que añadir por hoy, espero les haya entretenido y les deseo una increíble noche.